Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a ver publicaciones súper graciosas, súper mamalonas, putería, pendejas de Facebook. Así que prepárate, toma asiento, deja de hacerte unas manuelas o de estar cagando. Seguramente vas a estar cagando, ¿verdad? Sí, ya sé, no te preocupes, no hay problema. Empecemos. Ladren, perras, me huelen las patas, pero no la cola. Bueno, también, pero no siempre. ¿Qué pedo? A todos. A ver, ahí les hago un consejito. Nadie es perfecto en esta vida. Si estés bien buena, tengas un pinche culas, unas tetotas, no sé qué pedo. No nos fijamos en eso los hombres. No, nadie es perfecta. Ni perfecto. A todos nos huele el culo a la verga, se cancela todo, bye. Estoy muy feliz, amigos, porque traigo nueva peluca y un nuevo pantalón levantadalgas. Ladren, piojodas, soy la diva del sur. Oye, se ve como si se hubiera puesto algo allá atrás, no sé, como que se ve una cirugía. ¿No será silicón? No, es su trasero. Ser mamá joven significa que tal vez nos conocimos muy pronto, pero te disfrutaré y te amaré más tiempo. Que seré tu madre, no tu abuela, que jugaré con mis nietos y bisnietos. Quizás algunas personas digan que mi vida termina ahí, pero no, mi vida apenas comienza. Y sí, un día me preguntan, ¿qué es la felicidad? Diré tu nombre con lágrimas en los ojos. Tú no te llevarás ni mi futuro ni nada. Al contrario, me darás un nuevo y mejor. Tú valdrás todos los esfuerzos que hagamos tu papi y yo. ¿Seré mamá? Ser mamá no significa que me quites la juventud o que me arruinarás mi vida o mi cuerpo. Al contrario, me darás su mejor perspectiva. De la vida. Perspectiva de su puta madre. 3 meses y... ¡Oh, no! ¡Hija de su puti! Eso pasa por no usar condón y por tener relaciones a los 15 años. Se cancela todo. Bye. Y la cosa suena... Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. Ya no mames. Ya esa pinche canción ya está más enterrada que la Gaber de Peña Nieto. Saludos, Peña Nieto. Pinche infiel. La mujer perfecta no es nalgona, chichona o bonita. Ya ven, les dije. La mujer perfecta es la que sigue contigo a pesar de que seas bien pendejo, la verdad. No, oh, bueno, ¿qué tip? ¿Qué pinche tip? Tip vergas. Siempre quise ser boxeador, pero mi cara se hizo para recibir piropos, no golpes. Ay, qué mamá. Como cuando no tienes para el delineador de cejas o su pinche madre, el de esa mamada de cejas, no sé cómo se llame, nunca me he pasado esas con las cejas. Y pues, no, agarras un plumón a la gabra y órale, pinche plumonado. Uno, dos, tres, cuatro. Y se ve muy sexy, por cierto, ¿eh? Ay, oye, no, pero el plumón me pintó, no me las pinté con plumón. Ah, entonces, con la que pintan los zapatos, con esa, ¿no? Mi hermano, mi primo y yo estamos buscando unos buenos culos y pechugonas para nosotros. Si están interesadas, escríbanme a mí y elígeme. Oh, no, pueden búsquenme en Instagram, chingar y coger rico, mamacita. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Una foto así, mira, imagínate aquí que estés montando el bultito. Que te subas al guayabo y... No, tranquilas, chicas, tranquilas. No voy a quedar en bar. Bueno, tal vez ya estén embarazadas alguna, así que saluditos, cuídense de su bendición. Le voy a decir... Bueno, ya es 14 de febrero y creo que sí, se lo voy a decir. Solo te quiero como amigo. Puta madre. Bloqueala, a la verga, vamos con la siguiente. Otra vez llorando. Por reyes, Luis. Al chile, mijo. Quiero que sepas que lo amo, que con usted conocí lo que... No sé qué, un pinche poema bien mamalón, seguramente acá le dieron duro contra el muro. Pero pues, todas las mujeres algún día las tienen que dejar y cambiar de modelo. Así es esto, nenas, así es esto. O dime tú, ¿tienes el mismo celular que tenías hace unos 10 años? ¿No, verdad? Cambias, güey, así todos cambiamos, hasta de mujer, hasta de carro, hasta de casa, hasta de su pinche putísima. No es cierto, no. Karen... Te amo un... ¿Un qué, Chepín? ¿Un llave? ¿Un regadera? ¿Un gotas? ¿Un...? No sé, güey, no sé descifrar el mensaje. Alguien que lo descifre, por favor, aquí en la descripción, en los comentarios. Ahí póngalo, Karen, te amo un... No sé,
Ahí pongan ustedes, pero mensajes vergas, por cierto. Está bien que te tomes fotos aquí, sacando la lengua, aquí las subes de perfil, aquí chingón, me gusta, pero pues no mames, güey, un plátano, un pinche, ¿sabes cuántos Photoshop le pueden poner a esa foto? Tranquilas, amigas, descuiden, luego por qué les ponen pitos en sus fotos, se cancela todo. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, y feliz San Valentín, espero que consigan novia o novio, si no, pues aquí estoy yo, mamacitas, vatos, ustedes no, ¿eh? Me gustan las chicuelas. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.